Vale, chicos, aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy, lunes, chicos. Ya estamos comenzando esta maravillosa semana. Y bueno, chicos, aquí está su canal de Crono. Y el día de hoy te traigo un pack de noticias, ¿vale? De tres emuladores, de actualizaciones de tres emuladores. ¿Qué serían, chicos? El Xenia Canary, ¿ok? Que es el emulador de Xbox 360. Además de eso, también te traigo de el Ryujinx. También acabo de actualizar el día de ayer, de hecho. Y además de eso, también te traigo la nueva actualización del RPCS3, que es el emulador de PlayStation 3. Así que bueno, chicos, está un poquito cargado este vídeo, así que si quieres vas por un refresco, una palomita. Y bueno, vamos a comenzar de una vez con el vídeo, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a comenzar primero con el Ryujinx, ¿vale? Primero, acaban de cambiar ya su icono. Fíjense que ya colocaron lo que es la bandera de colores por el mes del orgullo, ¿no? Así que bueno, chicos, el primer cambio, ¿ok? Luego tenemos, chicos, sí, a nivel serio, que lo que es la parte del emulador, pues bueno, acaban de hacer lo que es una actualización, pero más bien un lavado de código, ¿ok? No tenemos absolutamente nada que tenga que ver con rendimiento o que ataquen a un juego en específico, que es lo que realmente nos interesa. Así que bueno, chicos, sencillamente hay unos cambios a nivel de código, nada significativo para nosotros. Y luego, chicos, ahora sí, vámonos con el Xenia, ¿ok? El Xenia Canary, porque acaba de agregar lo que es el soporte para la zona muerta de los joysticks, ¿vale? Para poder jugar, obviamente, con la palanca y no se nos vaya de los lados, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, de verdad que esto es muy bueno, ¿ok? Porque a nivel lógico, simplifica a nivel lógico lo que es la conexión de los controles. Y vuelvo y repito, añade el soporte para la zona muerta de los mandos, así que bueno, más opciones para poder utilizar los mandos, ¿ok? Y bueno, chicos, y ahora vamos a terminar claramente con el RPCS3 y miren toda la actualización que hicieron el primero de mayo, ¿ok? O sea, hace unos días, miren todo esto, ¿vale? O sea, pues bueno, chicos, todo esto es lo que acaba de actualizar el RPCS3, de verdad que es una mejora muy extensa, ¿vale? Bastante grande y bastante importante. De hecho, aquí hay arreglos de audios para juegos en específico. Hay también arreglos de shader caché para juegos en específico. También hay arreglos en específico en cuanto a gráficos, ¿ok? Que arreglan gráficos de ciertos juegos en específico. También que acomodan cuestiones para Macintosh, para Linux, para Windows, ¿vale? Por separado. Y además de eso, también tenemos algo de aumento de rendimiento. Por ejemplo, como ustedes bien saben, yo tengo un procesador Xeon 2690V4, ¿vale? De estos procesadores que son Xeon. ¿Qué pasa? Que obviamente el RPCS3, por lo menos para los que tenemos estos tipos de procesadores, pues bueno, nos va del orto, ¿vale? Nos va mal, ¿ok? Entonces, bueno, nos han aumentado por lo menos alrededor de un 5% el rendimiento para este tipo de procesadores. Y bueno, chicos, de verdad que se agradece un montón. De hecho, ya jugando lo que es el juego de God of War 3, en las zonas que son totalmente abiertas, a mí me va, por ejemplo, me iba entre 17 y 23 FPS, más o menos 24 FPS. Pues bueno, chicos, ya estoy llegando en las zonas abiertas a los 30 FPS, o sea, el juego ya es totalmente jugable. Y además de eso, que en las zonas adentro, obviamente ya puedo llegar a los 60 FPS bastante buenos, ¿ok? Cuando estoy en zonas adentro, ¿vale? En las zonas internas del castillo, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Así que bueno, chicos, pueden probarlo por ustedes mismos. De verdad que ha sido una gran mejora del RPCS3 para todos aquellos que estén interesados en este emulador, en algún juego en específico que quieran jugar. De verdad que han mejorado un mundo con esta actualización. Así que bueno, chicos, pruébenla por ustedes mismos. Y ya, chicos, yo creo que hasta aquí terminamos este vídeo, ¿ok? Eso sí, chicos, tengo que decirles una cosa. Dentro de 40 minutos más o menos, ¿ok? Estaré en directo en la plataforma morada. Chicos, ya saben que yo estoy haciendo directos todos los días, ¿ok? Más o menos yo siempre dejo lo que es el link de mi plataforma morada abajo en la descripción de los vídeos, así que si me puedes seguir y además de eso echarme una manito, ¿vale? Para poder llegar a los requisitos y demás, bueno, en fin, etcétera, etcétera, mira, te lo agradezco un mundo. Además que es totalmente abierto para que en vivo y en directo
me puedas preguntar cualquier duda que tengas sobre todos estos temas que manejamos, ¿ok? Sobre cualquier tipo de emulador, Yuzu, Ryujin, PCSX2, RPCS3, Vita 3K, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Y además de eso, obviamente, el port de el Spider-Man 2, también me puedes preguntar cualquier duda que tengas. Además de eso, chicos, recuerden que tienen un canal de Discord de más de 6.000 personas donde también pueden pedir ayuda sobre todos estos temas que manejamos en el canal. Y nada, chicos, por favor, dale un buen like a este video y suscríbete al canal. Estas dos cosas son gratuitas, no tardas ni 2 segundos en hacerlo. Y además que con ello ayuda mucho a que este canal siga creciendo y que cada vez seamos un canal más grande, más ameno, una familia más grande y más amena y que nos podamos ayudar entre todos. Y obviamente cualquier duda también la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Ya saben que yo casi siempre estoy respondiendo, así que también me puedes dejar aquí cualquier duda. En estos momentos estoy en el Discord conectado. Así que bueno, chicos, de verdad te espero en ese stream. Si me puedes ayudar, lo vuelvo a repetir. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. We'll be right back.